hemos empezado hasta la mañana. Luego hemos ido para el mediodía. Y se acabarán. Hemos terminado de comer. Ahora estamos en el café. Y ahora empezará la fiesta, ¿no? Pues muy bien, muy bien. Ah, el resto del tenemos un buen encierro. Y bueno, tenemos un buen día, que hace un buen día hoy. Y bueno, esperemos que la tarde pues vaya como Dios manda. El pregón esta mañana ha sido emocionante, no lo siguiente. Yo me imaginaba que iba a ser algo muy emotivo, muy especial, pero ha sido mucho más de lo que me había imaginado. Las fiestas son estupendas. Yo vengo de Pontevedra, de Galicia, y esto es increíble. Lo mejor que te puedes encontrar. Las fiestas son la hostia. Repito todos los años. ¡Viva Albalate! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Arcos! ¡Viva! Y a recibir a todos los visitantes de la manera que se merecen, porque los albalatinos, si nos caracterizamos por algo, es porque sabemos acoger a toda la gente para que se lo pasen como si de albalatinos y de paisanos se tratasen. Pues han empezado como debían de empezar, y para colmo nos favorece el clima, que hoy hace hasta excesivo calor. O sea que van a apurar toda la cerveza, todos los cubatas, vamos a tener que checar la manguera del agua. Y ahora nos toca el encierro, que es el plato fuerte de las fiestas de Albalate. Aquí, a 500 metros de aquí, está toda la turba del pueblo. Es el día gordo, y se lo está pasando pues fenomenal, como no puede ser de otra manera. Espero que el encierro dure tranquilo y que no haya grandes incendios, pero eso ya depende de nosotros. Van a ir mejor. Acaban de empezar con que hoy es el mejor día, con que ¡a darlo todo! Es la mejor semana del año y tenemos muchas ganas siempre. Y además, como pilla ahora sí, a principio de curso y todo eso, pues es como que lo cogemos con muchas ganas. Estamos fuertes. Las fiestas las vamos a reventar. Todas. El mejor ambiente que pueda haber es ahora, esta semana en Albalate, y espero que venga mucha gente. Han empezado un poco fuertes, demasiado, pero hay que darlo todo durante los 6 días que quedan.